latir, el latir de un bosque y un desierto, donde cada especie fue ocupando un lugar que los hombres tratan con respeto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una transmisión más el día de hoy. Nosotros somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces, con Mariana Islas y Sandy O'Donnell. Bienvenida, Sandy, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, todo muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Mar. Bienvenida tú también. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos aquellos que están en una relación de pareja, ya sea abierta, con otro tipo de comunicación o cualquier tipo de relación, y para los que no están también en una relación, ¿no? A manera de prevención. El día de hoy vamos a hablar de la codependencia en las relaciones de pareja. Así es, Andy. Bueno, este tema es muy importante, ya que las personas que están dentro de una relación de pareja deben ser capaces de identificar cuándo es que ya no están pudiendo vivir sin su pareja, ¿no? Esto muchas veces es lo que nos lleva a permanecer ahí únicamente por esta situación, aun cuando estamos insatisfechos o nos sirve para todos y para cualquier tipo de relación, ¿no? Es necesario conocer de este tema y que podamos identificar algunos factores de riesgo, algunas señales de alarma también en nuestras relaciones. Sí, así es, Martín, tienes mucha razón. Y bueno, es un tema de muchísima reflexión, sobre todo porque intervienen muchos factores que a veces no identificamos por estar tan normalizados en nuestra sociedad, en los roles y en los estereotipos de género también, ¿no? Y que de no poner atención a estas señales, podríamos empezar a tener algunos trastornos cognitivos y emocionales severos, ¿no? Que interfieren en la posibilidad, pues, de establecer algunos límites sanos en nuestras relaciones de pareja o cualquiera que sea, ¿no? Pero esto, pues nos lo va a explicar nuestro invitado especial del día de hoy, que yo creo que ya es momento de darle la bienvenida. ¿Qué opinas, Mar? Así es, Andy. Bueno, es un invitado que tenemos por segunda vez, es un invitado muy especial para nosotros. Les pido que por favor nos ayuden a recibir al doctor Jesús de Nazaret González Reyes. Bienvenido, doctor. Hola, Sandy. Hola, Mariana. Pues un gusto y un placer estar con ustedes, compartir nuevamente, como bien dices, por segunda vez. Y aparte, un tema que lo tengo que confesar, me encanta, me gusta, es un tema en el que día a día me enfrento en la consulta, en charlas, etcétera. Así es que yo creo que nos la vamos a pasar muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, como dices, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Y bueno, primero que nada, nos gustaría escuchar un poquito sobre su trayectoria, ¿no? Hay algunos que ya lo conocen, hay otros que no, pero pues cuéntenos un poquito de usted para que lo puedan conocer. Pues, ¿qué les digo? Soy psicólogo clínico de formación base, tengo estudios de terapia de pareja y de terapia gestal.
una maestría en psiconcología, un doctorado en desarrollo humano. Me dedico a hacer mucha labor de prevención en el tema de suicidio en la Ciudad de México y en Estados Unidos, particularmente El Paso, Texas. Pertenezco al Instituto Hispanoamericano de Suicidología y todo esto como acto protocolario de presentación está como muy padre con el único fin de decir, atiendo muchas parejas. Como bien decía Sandy al inicio, con cualquier estereotipo, con cualquier adjetivo calificativo de la relación vincular, parejas en todos los bemoles, heterosexuales, bisexuales, homosexuales y que son de noviazgo, que tienen relaciones libres, poliamorosas, parejas libres, de todo el rollo. Y entonces está padrísimo, porque lo que sí es bien importante es que la codependencia y la dependencia, que al ratito vamos a hablar de esta diferencia, ¿no?, se da en cualquier tipo de relación vincular, luego entonces, en cualquier tipo de pareja. Así es que, si tienes pareja, si no tienes pareja y todo, vamos a ver si no estás extrañamente metido en una relación dependiente y o codependiente, que es un riesgo grande. Así es, efectivamente. Y para introducirnos un poquito más en el tema, nos gustaría si nos pudiera explicar qué es la codependencia como tal. Pues mira, lo voy a explicar como creo que la gente lo debe comprender para ser muy, muy claros y en términos bien sencillos. Primero y antes de eso, Sandy, me gustaría explicar el término dependencia, ¿sale? Una dependencia se da cuando hay dos partes, es decir, una pareja está compuesta por dos personas, ¿sí?, que sean del sexo opuesto o del mismo sexo, según sea el caso, y entonces, cuando esta persona depende de esta persona, o al revés, o ambas, se habla de un término que se conoce como dependencia emocional o afectiva. Solamente hay dos partes, ¿sale? Y socialmente se confunde, pero desde la parte real, la base psicológica y todo, se habla de que esto es una dependencia, ¿sale? Persona A depende de persona B, o persona B depende de persona A, o ambas personas dependen una de otra. Y que dicho sea de paso, la persona que depende, o ambas según sea el caso, no pueden continuar con su vida cotidiana. Ojo, hay irrupción del cotidiano de su vida, es decir, necesitan de la otra persona para seguir o poder seguir con su vida cotidiana. Hasta ahí hablamos de dependencia. Ahora, explico codependencia rápido. La codependencia en una pareja existe persona A, persona B, pero hay un factor externo que vamos a ponerle el alcohol, por ejemplo. Y entonces vean cómo sucede. Persona A depende de persona B, hay una dependencia, pero persona B es alcohólica. Entonces, persona A es codependiente del alcohol porque resulta que le compra sus caguamas, sus cervezas o lo que sea, para que persona B siempre esté con esa adicción, con ese alcoholismo, porque resulta, entre muchos otros casos, pero cuando persona B está alcoholizada, le dice te amo. Entonces, persona A codepende de un factor externo, que es en este caso y en este ejemplo es el alcohol, y ahí se da una relación codependiente, hay un factor externo a la relación. Cuando hablo de un factor externo, puede ser el alcohol, el dinero, el sexo, etcétera, etcétera. Puedes codepender a cualquier cosa. ¿Por qué lo explico así, Sandy, Mariana? Porque muchas veces se confunde la dependencia con la codependencia, y yo les digo, sí, está padrísimo, y coloquialmente le podemos llamar dependencia, no pasa nada. Pero que los y las que nos dedicamos al área de la salud mental, ¿no?, sí debemos tener como muy claro qué es codependencia y dependencia. Y entonces la sociedad en general dice, ah, ok, me queda más claro, porque a lo mejor creen que son codependientes y no lo son, solo son dependientes. O a lo mejor son dependientes y en realidad no, son codependientes, que ambas problemáticas tienen un grado de, pues, complejidad. Efectivamente, sí, muchas gracias. De hecho, sí,
estuve leyendo un poco y me parecía que estaba como más relacionado en sus inicios este término de la codependencia con los alcohólicos anónimos, por ejemplo, ¿no? De hecho, creo que por ahí viene este término y qué bueno que lo aclara, doctor, porque sí, efectivamente suele mucho confundirse el término. Muchas gracias. Adelante, Mar. Así es, y bueno, como ya nos comentaban, hay irrupciones en la vida de la persona, ¿no? Que es pues de este tipo de personas, ¿no? Que desarrollan esta dependencia, esta codependencia, pero cuéntenos un poquito más cuáles son las características de una pareja y o una persona codependiente. Híjole, Mariana, pues mira, tiene múltiples características. Te voy a hablar un poco de la teoría enlazándolo con la praxis del día a día en consulta y demás. De las características más generales es que son personas que se les dificulta identificar sus emociones y sentimientos. Como que de repente no saben si lo que están sintiendo es miedo o alegría o tristeza, enojo o incluso amor, y confunden. De repente dicen, es que estoy muy enojado o enojada, y en realidad lo que tienen es miedo a perder esa relación de pareja, ¿sí? Son personas que minimizan, devalúan al otro, que dicen, ay, no es cierto, no está sintiendo eso, yo no hice esto, yo no hice el otro. Hasta aquí, fíjense, los radioescuchas tendrían que estar pensando, híjole, ¿cuántas veces he permitido eso? ¿O me han realizado eso? Y entonces, aguas, porque la dependencia y la codependencia se viven de formas muy sutiles. ¿Alteran o niegan sus emociones también? No pasa nada. Yo en realidad no siento nada, no me afecta, que son frases típicas. O la otra es que me fue súper mal, o sea, me hizo algo grandísimo. Oye, pero cuéntame, ¿qué te hizo? Me dijo que no. Pero es que es horrible que me diga que no, porque es como si el mundo se acabara para mí. Entonces, fíjense cómo maximizan, obviamente, las emociones dentro de estas características. Y se perciben, esto es básico, básico, por favor, se perciben muy generosos y dedicados al bienestar del otro. Aguas con esto, porque entonces todos dicen, es que yo me entrego al 100% por mi pareja. Y yo, ok, ¿no? Y resulta que en realidad no es que se entreguen al 100%, es que a partir de esta manipulación, chantaje y demás, son muy manipuladores, muy chantajistas, etcétera, intentan tener o siempre afianzarse a la relación para no perder esa relación. Y esto, por eso lo digo, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se confunde el amor, la preocupación, el cariño por la pareja con una persona que es codependiente, y pueden durar años y años y años. Así es, sí, suelen ser como que las personas que tratan de arreglarle la vida al otro completamente, ¿no? Para que no sufra, para que se sienta bien, y además pues también sufren ellos, porque pues tienen mucha sed también de reconocimiento de todo esto, y pues muchas veces no se da, ¿no? Creo. Y pues bueno, justo habíamos platicado de esta diferencia de la dependencia y la codependencia. Más bien entonces ahora me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían llevarnos a caer en una relación codependiente? Ok, mira, factores de riesgo que pueden llevarte a caer en una correlación dependiente, en una relación dependiente, ¿sí? Pues justamente tiene que ver con lo que se conoce coloquialmente, Sandy, como baja autoestima, ¿no? Falta de amor propio, más coloquialmente dicho y en términos más prácticos, es autovalía y autoconcepto. Es decir, que yo, persona, ser humano, hombre o mujer, según sea el caso, ¿no? No me quiera, no tenga esa valía. Y entonces lo maquillo, lo enmascaro. Y entonces digo, no, es que a mí me encanta, o sea, me encanta y yo me voy a preocupar por ti. Y aparte no solo lo dicen, sí lo hacen. Pero fíjense, por favor, parejas, por favor, el acto de que tu pareja se haga responsable absoluto, absoluta de ti, no quiere decir siempre que las ame o los ame. Discúlpenme si rompo sus corazoncitos, ¿sale? Quiere decir que probablemente estén metidos en una relación dependiente o codependiente. Y es claro, ejemplo, Sandy, imagínate que persona A le dice, oye, ¿qué celular quieres? No, pues quiero el último, wow, el super archi requete contra wow. Y la otra persona se lo compra. Entonces, ¿tú crees que se lo compra por que la ama? Ojo, no en todos los casos, no estoy generalizando. Claro que hay veces que uno puede dar, ceder por amor, porque quiero, porque puedo y porque todo, ¿sale? Pero imagínate que una relación dependiente es, ok,
le compro el celular, el último, este no es el último, pero no importa, le compro el celular, sale, y entonces, es a partir de que ya le compré el celular, amarro la relación, es inconscientemente fijo. La otra es, yo te pago un curso, yo te pago la escuela, yo te pago lo que quieras estudiar. Sí, pero aguas, porque están firmando el contrato de tiempo que dure el curso, ¿eh? Entonces, hay que ser como muy, muy cuidadosos. Entonces, factores de riesgo que te llevan a tener una relación, literal. La falta de autoestima, autoconcepto y tu imagen, ¿sí? El apego, que no tengas, que tengas carencias emocionales y afectivas, que pueden ser desde tu infancia o a lo largo de tu historia de vida, ¿sí? El aferramiento, literal, que tengas temor a soltar, que no te enseñen y que siempre te hayan dicho, es que tú tienes que aferrarte, y la cuestión biopsicosociocultural, la cuestión del introyecto social. Imagínate, si toda tu vida te han enseñado, ¿sí? A que el matrimonio es para siempre, la relación es para siempre, juntos hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera. Esos constructos sociales, pues imagínate, no importa lo que me haga o me deje de hacer, pero yo tengo que tolerar una relación dependiente. Entonces, pues no importa, ahí le sigo, aunque sea infeliz. Y es horrible lo que estoy diciendo, porque hay muchas parejas, Sandy, Mariana, Mariana, Sandy, todos los radioescuchas, que por la codependencia y la dependencia prefieren estar un año, 5 años, 10 años, 20, 30, 40, 50 o 60 años juntos, cuando desde el inicio de la relación no querían estar ahí. Eso es espantoso, Sandy, no sé tú qué pienses, pero cuando lo digo hasta dices, me da escalofrío, ¿no? Imagínate qué flojera. Sí, por supuesto, ¿no? Porque además, como bien dices, ¿no? Puedes pasar toda una vida viviendo o tolerando cosas que realmente te incomodan, que no eres feliz o que estás permitiendo demasiado que sobrepasen tus propios límites, ¿no? Y a veces ni nos damos cuenta porque biopsicosocialmente estamos tan acostumbrados a esto que pues es como normal, ¿no? Sí, incluso muchas veces cuando ya llegas a terapia, ¿no? Y te dicen, no, pues es que puedes tener cierta dependencia hacia la otra persona y te comentan todo esto, hasta uno lo niega, ¿no? Entonces creo que sí, sí es un tema al que hay que prestarle demasiada atención cuando ya nos lo está diciendo un profesional en salud mental, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿cuáles serían algunas señales de alerta para darnos cuenta de que estamos cayendo en la dependencia? Y como pareja, ¿cuáles serían algunas para saber si ya se está desarrollando ahí alguna codependencia? Ok, una cosa es decidir estar con alguien y otra cosa es necesitar estar con alguien, Mariana. Entonces, esa sería la primera señal de alerta. Si tú en tu relación no puedes estar o no puedes continuar con tu vida cotidiana y necesitas estar con la otra persona, es el primer foco de amarillo a rojo. Esto es como semáforo epidemiológico, contextualizando, ¿no? Es amarillo, naranja y rojo, un poco de semáforo color sandía, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro. Pero ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque si tu decisión es estar con alguien, está increíble, pero si necesitas estar con ese o con esa alguien, es el primer foco. Otro más que se da muy común es abandono mi vida para hacerme responsable de la vida del otro. Ejemplo, es que tengo que hacer un pago y tengo que ir a comprar esto porque es para mí, pero mi pareja me dijo que le fuera a pagar su tarjeta y que fuera a comprar su súper y primero hago lo de él, ella, y después hago lo mío. Ese es otro foco de alerta. Abandono mi vida para. La otra es que se da muy común ahora con las nuevas tecnologías de la información, es todo el tiempo necesito estarme comunicando vía mensaje o vía audio o vía lo que sea con mi pareja. Y nadie de que no me conteste o que no me responda rápido, porque entonces empiezo a generar un conflicto en mi cabeza y empiezo a tener un conflicto. Entender que el otro, la otra, tiene dos factores por los cuales puede decidir no contestarme, porque no quiere o porque no puede, y eso es respetable. ¿Sale? ¿Qué otra situación se da mucho en estas personas? Son súper chantajistas y manipuladoras, ya lo había comentado, ¿no? Entonces, sí, claro, tú prefieres a tus amigos o a tu familia antes que mí, y se da mucho, espero que aquí no haya casos así, Sandy, Mariana, ¿no? Pero
Claro, es que tú prefieres tu programa de radio de 6 a 7 de la noche que estar conmigo una hora más. Y tú, pues no es que lo prefieras, en realidad son cosas distintas, pero son cosas importantes para mí. Entonces, empieza a darse este chantaje, esta manipulación, y otra de las cosas que se da mucho es amenazan al otro con, si me dejas... Dilo, Mariana, dilo, leí tus labios. No, tú eres el profesional, Jesús, por favor, compártelo. Pero ustedes son psicólogas y seres humanos que vivimos en el día a día. Entonces, esto es bien común, ¿sí o no? Si me dejas, me mato. Si me dejas, me quito la vida. Porque mi vida sin ti no es nada. Y la verdad es que yo a veces les digo, la vida sin una pareja... Pues sí, es dolorosa, se sufre, se berrea y todo, pero en poco tiempo uno puede estar solo, que sería lo ideal, ojo, solo, que sería lo ideal, y sí, después de un proceso terapéutico, después de alguna cosa que coadyuve tu salud mental, uno puede ir por la vida con alguna otra pareja o siguiéndose reconociendo en el día a día y de forma muy sana, que es lo importante. Yo creo que son de las cosas más comunes que pasan en las relaciones dependientes. Y tengo una pregunta aquí, me surge que también estamos hablando de relaciones de pareja, sin embargo, hablando de relaciones codependientes, ¿se pueden establecer con otro tipo de personas, no? Digamos, a lo mejor laborales, no sé, con los hijos, o con otro tipo de personas de las que estamos codependiendo, tal cual. Es correcto, Sandy. Las relaciones dependientes pueden darse... Hablamos en el tema de pareja y es lo más conocido, lo más común y lo más cotidiano de hablar. Pero una relación dependiente y codependiente puede darse, como muy bien lo dices, ¿sí? Con una relación familiar, una relación laboral, una relación de amistad. No sabes cuántas personas hay que codependen y dependen en las relaciones de amistad. Y nada más se les va el amigo, la amiga y bueno, su mundo se desmorona y se acaba. Ojo, ¿sale? Puede darse incluso ahora en una relación, fíjense, una relación dependiente y codependiente a las nuevas tecnologías, al internet, a la web. ¿Cuántas personas hay que no pueden estar sin celular, literal, por más de que les gusta una hora, dos horas? ¿A poco no sienten que el mundo se les acaba? No ustedes, los radioescuchas, ¿sale? Pero, ¿a poco no sienten que el mundo se les acaba y que dicen, es que no tengo internet? O sea, hoy extrañas más la web, es decir, el internet, que a veces a un familiar o a un amigo, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, esto ya como que sobrepasa algunos límites. Sin embargo, pues tampoco lo vemos, ¿no? Porque pues ya es tan común estar en las nuevas tecnologías de información y comunicación y más en la pandemia y en todo esto que pues nos acercó más a ellas, pues ya lo vemos más normal, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor hasta me surge también esa idea, ¿no? De que en la pandemia pudieron haberse estrechado más estas relaciones codependientes debido a este aislamiento social, ¿no? Que tuvimos que pasar. Y también... Perdón, Marianita. De hecho, en la pandemia se exacerbó la codependencia, Sandy, al alcohol y a otro tipo de drogas y adicciones, ¿no? Se exacerbó la codependencia y la dependencia en las relaciones de pareja. Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Al rato les cuento una historia con otra pregunta. Perdón, Mariana. No, y de igual manera en lo que comentábamos de las redes sociales, pues igual, ¿no? Pasa que la persona se siente sola, ¿no? Y su única compañía está detrás del teléfono, ¿no? Entonces también por este tipo de cuestiones es que se llega a dar esta dependencia hacia la tecnología. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar, Sandy, por ahora? No, de hecho, sí me parecía como muy interesante este punto que llegamos a tocar de la exacerbación de la codependencia y la dependencia en las parejas durante la pandemia, porque bueno, a mí, y bueno, en el tiempo que estuvimos también trabajando en SIC, pues nos dábamos cuenta de esto también, ¿no? De cuántas personas tenían este tipo de problemas y la violencia de género también se incrementó, o sea, un montón de cosas que se incrementaron, pero todo surge también como
estos constructos sociales que también tenemos como un tanto normalizados entre las obligaciones que el género femenino tiene y las obligaciones que el género masculino también debe tener, se supone, ¿no? Entonces, en todos estos supuestos, pues yo creo que nacen también muchas dependencias y codependencias, ¿no? Sí, de hecho se exacerbó la codependencia y la dependencia, como ya te había compartido, Sandy, al alcohol, porque entonces es... Nos quedamos sin trabajo, no me están pagando completo, no me van a pagar por algún tiempo, pero siempre hay dinero para la caguama y la chela. Entonces, no importa mi salud mental, no importa la comida, pero como codependemos y dependemos del alcohol, entonces siempre hay. Fíjate que cuando se exacerbó la pandemia, hubo un desabasto en bebidas alcohólicas y cerveza en varios estados de la República. Esto está documentado. ¿Por qué? Pues porque en friega, entonces esto exacerbó cuestiones de violencia, de género y del género. Ojo, nada más para los radioescuchas, de género, hablamos de violencia hacia la mujer, del género, hacia la violencia hacia el hombre o hacia la mujer. Entonces, ¿qué pasa, literal? Que en los hogares, ¿no?, se exacerbó la violencia también. Y entonces las relaciones con codependientes y dependientes se hacían más fuertes porque es, oye, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué no te mueves? Pues es que me ama, esa es otra de las principales características. La persona dependiente cree que su pareja lo ama o la ama, aguas, ¿sale? Entonces, y también por favor, sociedad en general, expertos en salud mental y demás, dejen de juzgar, de hacer juicios de valor y en torno a la vida de los demás, porque siempre es bien fácil juzgar y, ¡ay, ya! ¡Déjalo, déjala! Es bien fácil. Si yo estoy, fíjense cómo son los discursos. Si yo estuviera en tu lugar y yo es que yo soy muy directo, Sandy y Mariana, pero yo les digo, si tú estuvieras en su lugar, seguramente estarías haciendo lo mismo o peores cosas, así es que deja de hablar de la vida del otro, porque mejor dedícate a la tuya, mírate en un espejo antes de juzgar al otro. Entonces, en esta tónica, ¿no?, una persona dependiente y codependiente, en muchas ocasiones, Sandy y Mariana, no es que no quiera irse de ahí, es que no puede, no sabe cómo. Entonces, eso es bien puntual. Ahora, seguramente esto me lo dirán al ratito, en unos minutitos, pero no importa. Si tú no sabes cómo, ¿sí?, si tú no puedes, pide ayuda. Hay muchas buenas expertas psicólogas como Sandy, como Mariana y muchas otras, ¿sí?, que pueden acompañarlos en estos procesos de salud mental y entonces literalmente pueden decir, voy a ir con alguien experto, experta, que me direccione o me acompañe en este proceso. Así es. Pues bueno, como bien comentaba, doctor, esto nos lo va a comentar más adelante, pero bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte y regresamos con más información. Ya saben, mándenos sus preguntas, comentarios, los estaremos leyendo, escríbanos sus dudas para que nos las conteste nuestro experto en el tema y pues regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Let's assume it, choose on.
MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya estamos de vuelta amigos y amigas de Conciencia Colectiva. El día de hoy estamos hablando de la codependencia o dependencia en las relaciones de pareja. Y tenemos como invitado al doctor Jesús de Nazaret González Reyes, un invitado muy especial para nosotros. Y pues bueno, continuemos con el tema, doctor. A mí me gustaría saber, dentro de todo el contexto que hemos tenido en los minutos anteriores, ¿qué consecuencias existen en la vida de una pareja y como individuos también, cuando existe una codependencia o dependencia en la pareja? Ok, pues, consecuencias: hay inestabilidad emocional, afectiva, hay violencia psicológica, violencia física, y no quiero sonar tan tajante, drástico y rudo, y se los digo muy tranquilo, pero desafortunadamente es de las cosas que más se ven. Hay conductas autolesivas, es decir, las parejas dependientes y codependientes comienzan a hacerse autodaño, ¿no? Se cortan, se mutilan, se laceran, todo el tiempo están con pensamientos intrusivos de no sirvo para esto, no sirvo para el otro, soy menos, autodevalúan, etc. Y desafortunadamente, Sandy, desafortunadamente, Mariana, llegan a quitarse la vida, ¿no? Lo dije al inicio, yo atiendo pacientes suicidas, pertenezco al Instituto Interamericano de Suicidología, hago prevención de suicidio tanto en México como en Estados Unidos, y la verdad es que hay muchas personas que idean, es decir, tienen el pensamiento de quitarse la vida o intentan quitarse la vida. Muchas lo logran, muchos lo logran, y de verdad se los digo en serio, o sea, ¿por qué? Porque a veces basta con pedir ayuda, basta con decir, oye, y basta con que alrededor de las personas dependientes y codependientes, familiares, amigos, docentes, compañeros, conocidos desde nuestra arista, podamos acompañar al otro y decir, oye, pues yo no te puedo atender, o yo ni sé qué onda, pero te acompaño, vamos a buscar a Sandy, a Mariana, qué sé yo, ¿no? Va por ahí el asunto. Martu, ¿algo que quieras Perdónenme. Pues sí, desafortunadamente hay gente que llega a quitarse la vida, y bueno, hay un consumo de sustancias excesivo, como ya lo mencionabas, Jesús. Pero bueno, quisiéramos saber también, ¿no? ¿Puede desarrollarse algún trastorno mental a partir de experimentar esta codependencia, esta dependencia? O bien, a partir de algún trastorno mental, ¿podemos desarrollar esta codependencia, esta dependencia? Sí, Mariana, existen predisposiciones, ¿no?, de trastornos mentales a desencadenar este tema de la codependencia y dependencia, como la depresión, de lo más conocido, y ansiedad. Pero también, cuando no hay un trastorno como tal y hay rasgos, ¿no?, puede a partir de la codependencia generarse un trastorno. Recordemos que hoy en día la depresión, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, es la primera causa de incapacidad a nivel mundial y la segunda causa de incapacidad en México, ¿sí? Entonces, con la pandemia se exacerbó. Entonces, una persona que tiene codependencia va en su gran mayoría, si no es a tener depresión como trastorno, sí va a tener muchos rasgos depresivos y asociados a la línea del trastorno, ¿sale? Pero también ansiedad. ¿Por qué? Una persona dependiente no puede dormir. Una persona dependiente, antes de dormir, necesita saber si la otra persona está ya dormida o se le aparecieron las palomitas azules o está en línea o bla, bla, bla. Su mente, su pensamiento, ¿sí?, libera tal cantidad de adrenalina que hace que no se duerma o que despierte, ¿sí? Son procesos bioquímicos que actúan ahí justo en el tema de la dependencia, en el tema de la ansiedad, de la depresión. Entonces, es súper importante, en verdad, que pongan atención a todo lo que aparece a lo largo de su cotidianidad de vida. Sí, excelente. Muchísimas gracias. De hecho, también estaba pensando en esto de como algún tratamiento que pueda haber como
para superar la codependencia como tal, o sea, en terapia, algo más que nos pueda comentar al respecto? Sí, de hecho, el mejor tratamiento que existe para atender la codependencia y la dependencia, Sandy, es un tratamiento integral, ¿sale? Un tratamiento integral que va por un psicoterapeuta o psicólogo clínico, ¿sí? Por favor, alguien profesional. Estaba pensando cómo decirlo, pero lo voy a decir cómo es, porque, pues bueno, qué bendición tener estos espacios. Alguien profesional en el área, alguien que se encargue del estudio de la mente con conocimiento, con formación académica y con praxis profesional. No alguien que se le ocurre decir, ay, bueno, yo voy a dar terapia, voy a dar acompañamiento. Oye, ¿pero qué hiciste? Un diplomado de 3 meses en psicoterapia. Y yo así de, espérame, eso no es que tengas el conocimiento. Y soy bien incisivo en esto, porque si no se sigue esta línea de la profesionalización, pones en riesgo al paciente y puedes generar cosas atroces. Entonces, en primera línea, un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y hay ocasiones, Sandy y Mariana, en que no basta con eso. Y lo digo como profesional en el área de la salud mental. Hay muchos psicólogos y psicoterapeutas que se sienten desafortunadamente dioses y que creen que ellos van a resolver los problemas de todos. No es cierto. Hay veces que se requiere de un tratamiento farmacológico, un acompañamiento por médico psiquiatra o paidopsiquiatra, según sea el caso de la dependencia o la codependencia, o un experto médico en adicciones. Entonces, obviamente, esta atención integral es la que va a hacer que el paciente, la paciente, tenga una atención adecuada y que en poco tiempo sea más rápido el beneficio del tratamiento. Sí, es muy importante lo que ya bien menciona, y de igual manera, ¿no? Ya una vez acudiendo al psicólogo, con el psicoterapeuta, pues ver si se necesita una atención psiquiátrica de igual manera. No en todos los casos se necesita, pero sí en ocasiones puede necesitarse, ¿no? Por lo que ya bien nos mencionaba, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Y bueno, cuéntenos, doctor, ¿cuáles serían algunas de sus recomendaciones para las parejas que ya han caído en la codependencia y algunas otras para evitar caer en ella? Mira, Mariana, la primera recomendación, primero genérica para todo ser humano, es que la terapia debiera ser un producto de canasta básica. Así como el huevo, la leche, la tortilla, literal, así debiera ser la terapia, ¿sí? Atención personal en la parte de autovalía, de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen. Por ahí hay un dicho súper coloquial, Sandy y Mariana, que dice, no se puede dar al otro lo que no tengo, ¿sí? Y a momentos esto para muchos especialistas resulta como, ay, no es cierto eso y todo. Yo siempre digo, en algunas ocasiones no, pero en otras sí. ¿Cómo doy amor? ¿Cómo me reinculo con alguien desde una parte sana si ni siquiera sé si a nivel personal tengo amor o estoy sano? Con toda honestidad. Entonces, la primera recomendación es que tú, que tienes una pareja, ¿sí? Ve a terapia. Tú, que piensas tener una pareja, ve a terapia. Tú, que ya tuviste pareja y que hoy no tienes pareja porque está de la fregada o porque estuvo increíble o por lo que sea, ve a terapia, ¿vale? Ve a un proceso personal, el que tú decidas, con quien tú decidas, que te diga, ¿sabes qué? Las cosas las miras blancas, pero tienen bemoles. Las cosas las miras negras, pero tienen bemoles. No te mereces depender de alguien. La otra persona no merece depender de alguien, porque al final del día, el día que te vayas, te vas a ir solito, solito. Y esto es súper duro, ¿eh? Pero el tiempo que tú decidas y que quieras compartir en pareja con alguien, que lo vivas en un lugar sano. No es fácil, es muy complicado. Ayer tenía una charla con una de mis mejores amigas y decía, Jesús, la vida en el matrimonio es súper compleja. Y yo le decía, pues tú que lo viviste, yo que ya lo viví y ahora que no lo vivo y así. No es compleja, lo que le sigue es súper compleja. Pero si tú no haces algo literalmente porque sea menos compleja, pues vas a dividirte así y a lo mejor te mueres diciendo que la vida dependiente era complicada. Entonces tú decides. Sí, y efectivamente, hablando también un poco de esta codependencia también, este factor externo, como es el dinero, a mí me parece también que es un factor bien importante, porque muchas mujeres
Están ahí justo por esto, ¿no? Porque no se sienten capaces de salir solas adelante, de llevar, no sé, a sacar a sus hijos adelante, o si los tienen, ¿no? Si no los tienen, también muchas veces dependen de esta persona por dinero, por sexo, o por muchas otras cosas, y ese factor también es aterrador, ¿no? A veces no es de que pues solamente me siento dependiente emocional de mi pareja, ¿no? Sino también dependiente económica, o más bien codependiente económica, ¿no? Porque ya no me siento con esa capacidad. Entonces, ese yo creo que también es un tema, pues, bastante común. Entiendo que la codependencia se da mucho más en el sexo femenino que en el masculino, precisamente por este tipo de ideas, de supuestos, de ideologías que nos han inculcado, ¿no? A través del tiempo, donde nosotras las mujeres somos las que proporcionamos cuidados y servicios a nuestra familia, pero también dependemos económicamente de alguien, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un factor, pues, que me surge, que me viene a la mente, que es también muy, muy importante, el cual tenemos que atender y derribar, ¿no? Esta, deconstruir esta idea que nos hacemos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Y bueno, también me gustaría saber, ¿no? Ahorita estábamos hablando mucho de esto, de este temor a estar solo, ¿no? Existen muchas personas a las cuales se les dificulta estar solos, como lo mencionábamos. Entonces, ¿qué recomendaciones podría darnos para estas personas que no se atreven a estar solos, ¿no? Que necesitan de... Mira, cuando me hacen esta pregunta, Sandy, siempre ocupo una analogía que tiene que ver con el do it, ¿no? Es decir, hazlo, atrévete. Y lo digo desde un lugar real, no malinchista, desde un lugar muy real, soy mexicano, me encanta mi país, me encanta quién soy. Pero en otros países, vamos a hablar de algunos lugares de Estados Unidos, ellos dicen, voy a poner un negocio de tacos, y en ese momento en su cabeza aparece el do it y lo hacen, ¿sí? En México no, en México, ¿qué dices? Voy a poner un negocio de tacos, para el siguiente mes, para el siguiente lunes, es más, no vayamos tan lejos, voy a empezar la dieta, ¿no? ¿Cuándo? Ya el próximo lunes, porque se viene, no, espera, es que la comida y la graduación y la no sé qué, y entonces vamos aplazando, vamos procrastinando. Entonces, ¿qué? Si tú no sabes estar solo, si tú no quieres estar solo, si no sabes cómo se hace, hazlo, pide ayuda. Ve con un psicólogo, ve con un psicoterapeuta, pide ayuda, porque si tú te quedas con él, no sé estar solo, no quiero estar solo, pero no hago nada, solamente es un discurso victimizante. Y un discurso victimizante te mantiene en la misma situación, no provoca ni genera cambios, literalmente, ¿sí? Entonces, literalmente es pide ayuda. Ahora, es una recomendación súper drástica, súper drástica. Hay situaciones en las que, mira, te voy a comentarles algo a los radioescuchas. Por ahí alguien me escribió ahorita en un personal, ¿no? Está apareciendo aquí el mensaje, que dice que la codependencia y dependencia, uno debiera decir a la todo, a la fregada, pero me lo escribieron así con letras así grandotas. Hay momentos, Sandy y Mariana, que sí tendría que hacerse como acción inmediata porque estás en riesgo incluso de morir. Una relación codependiente puede llevarte al hospital, puede mandarte con un mal golpe, con un acto mental cotidiano de afección negativa. Entonces, hay momentos en los que sí debiera decirse, ay, a la fregada, y ya después vemos la ayuda psicoterapéutica, psicológica, médica, etc. Pero es también importante, es otra de las recomendaciones. Recordemos que en la codependencia, en la dependencia, hay niveles, hay grados. ¿Sí? Hay formas, no es lo mismo alguien que depende de ti porque quiere estar de lunes a domingo contigo, a alguien que depende de ti pero va a espiarte y se queda fuera de tu trabajo las 12 horas que trabajas o las 8 o las 7, que pasa muchísimo, o que te sigue en el auto, o que te sigue en el transporte, o que tiene intervenido tu teléfono, o que tiene las contraseñas de tu correo, o que suena como de a película, por ahí hay una serie que se llama You, ¿no? Que suena como a eso, ¿eh? Pero eso, yo siempre que me dicen, es que esa serie está fantástica, le digo, la realidad supera la ficción. Si yo te contara de todo lo que veo en consulta, seguramente quedaría sorprendido. Entonces, pues a pedir ayuda, Sandy.
Efectivamente, primero atreverse y después, como bien dice, a pedir ayuda, ¿no? Ya el resguardo de psicológico o el acompañamiento psicológico en este proceso. O a la par también, Sandy, vas pidiendo ayuda mientras te vas atreviendo, todo a la par. Así es. Necesitas hacerlo. Exactamente. Y bueno, también pues sabemos, ¿no? Que muchas veces los hijos, ¿no? Aprenden pues ahora sí que ciertas conductas de los padres, ¿no? Y si hay un matrimonio codependiente, dependiente, ¿qué consecuencias podría traer esto en los hijos? ¿Los hijos aprenden algo de esto, luego lo llevan a cabo? ¿Qué sucede en estos casos, doctor Jesús? Pues recordemos, Mariana, Sandy, que todo comunica, todo comunica. Entonces, al todo comunicar no necesita ser necesario el que se lo digas. Puede ser un comportamiento, algo aprendido, algo que no es verbalizado. Entonces, efectivamente, si hay una pareja codependiente, dependiente o una persona dependiente y tienen hijos, lo va a aprender. Yo siempre, híjole, es que yo soy muy lépero a veces, pero hoy no lo seré por respeto a ustedes, al programa y a los radioescuchas. Pero es que fíjense, a mí siempre me dicen, oye Jesús, ¿y tú qué quisieras para tu hija, no? Yo les digo, dos cosas en la vida. Una se escucha muy trillada, la otra la sociedad no me lo acepta tanto y no me interesa. Me hago responsable de lo que digo, ¿sale? La primera es que en el sentido estricto del término Mariana Sandy, sea feliz con lo que ella decida hacer. Por eso, esa es la trillada, ¿sale? Y la otra es, desde mi lugar, enseñarle a mi hija a tener relaciones sexuales por gusto y no por necesidad. Por favor, yo ocupo otra palabra que empieza con C y termina con R, ¿no? Ahí los radioescuchas que se la imaginen, pero enseñarle a los hijos a que se tenga relaciones sexuales por placer y no por necesidad, porque ya lo decía Sandy, hay muchas mujeres y hombres, ¿sí? Que tienen relaciones sexuales con una pareja dependiente, codependiente, por necesidad, ni siquiera por gusto, y es espantoso. Cuando escuchas los discursos de mujeres, de hombres, de 20 años, de 16 años, de 30, de 45, de 50 y de 60, que te dicen, es que tengo que hacerlo, Doc, porque pues, me da dinero, tengo que hacerlo porque me mantiene, tengo que hacerlo por... Y tú dices, ok, ahí tenemos un problema inicial, tengo que. No, ni madre, no tienes que hacer, perdón por el ni, ¿no? Pero no tienes que hacerlo. O sea, si tienes atención personal y proceso personal, en realidad no tendrías que hacerlo. Sería una decisión desde otro lugar hacer lo que tengas que hacer en tu vida. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando logramos tomar conciencia de la realidad en la que vivimos y logramos, no sé, tener este acompañamiento, también con la red de apoyo que muchas veces es muy valiosa, ¿no? La familia, pero también el acompañamiento terapéutico, pues es también igual de valioso. Podemos así resolver, pues, muchos conflictos, ¿no? De pareja. A veces logramos salir, a veces logramos solucionar estos conflictos que estamos teniendo con la pareja. Y pues también tenemos esa posibilidad, ¿no? De frenar que se lo estemos transfiriendo a otras generaciones, ¿no? Que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan con esta ideología de tener que soportar por depender o por depender de algo o de alguien, ¿no? Entonces es pues muy importante todo esto que nos menciona. Y tenemos saludos, queremos leer nuestros saludos que nos están enviando. Nos saluda nuestro amigo y compañero de Proyecto Radio MX, Héctor Ayuso. Nos dice, Sandy Mariana, saludos. Gracias, Héctor, y también saludos para ti. Mauricio Santillán nos dice, saludos cordiales y un abrazo desde Querétaro. Muchísimas gracias, Mauricio Santillán, siempre nos está escuchando. Y Belinda López nos dice, excelente programa, muchas felicidades. Ay, muchas gracias, Belinda, por también estarnos escuchando. Y pues bueno, los invitamos a que compartan nuestros contenidos. Recuerden que una de nuestras misiones pues es llegar a más personas cada vez que escuchen este tipo de temas que son tan importantes para nuestra sociedad, que a veces no se hablan y que pues no tenemos tan al alcance, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Mar? Así es, temas que están normalizados también, de construir un poco, ¿no? Todo lo que se nos ha venido inculcando desde muchos años atrás, ¿no? Y bueno, doctor Jesús, quisiéramos saber en dónde lo podemos contactar, tiene redes sociales, número, por si alguien de nuestros radioescuchas necesita algún tipo de ayuda, ¿dónde lo podemos contactar?
Bueno, las redes sociales, rapidísimo, es el Facebook, ¿sí? Está como Ámate y Deja Huella, Ámate y Deja Huella, y como Nazaret Jesús DGR, ahí pueden contactar mis datos, o en la página web que es www.amateydejahuella.com. Esos son los datos en los que ahí están todos mis personales para que cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto estoy atento. Muchas gracias. Y bueno, por último me gustaría que les diera a nuestros radioescuchas, a las personas que nos están viendo también, alguna recomendación acerca de, pues, primeramente el amor propio, esta autovaloración que todos necesitamos, porque pienso que es una de las piezas claves y que ya nos lo ha dicho también en el transcurso del programa, ¿qué podemos hacer en favor de nosotros mismos? Ok, primero, si tienes pareja, ¿sí? Échate un clavado a tu relación vincular desde tu responsabilidad. Sé honesto contigo, seas hombre, mujer, sé honesto contigo. Y di, mi responsabilidad para que mi pareja esté de la fregada es esta. O mi responsabilidad para que mi pareja esté muy padre, muy cool, muy loable, muy sana es esta. Primero échense un clavado. Si reconoces que algo estás dejando de hacer o haciendo que afecte negativamente tu relación, pide ayuda. La terapia de pareja es fantástica. Ojo, la terapia fantástica sirve no solo para terminar, sirve también para solucionar conflictos. Por favor, no se queden con esa idea, se los digo como terapeuta de pareja. Porque a veces es que voy a ir a terapia y vamos a terminar. Esa es tu percepción. No siempre sucede así en la terapia de pareja, ¿sale? Si no tienes pareja, ¿sí? Haz un acto de conciencia y de introspección favorecido por la terapia y todo para decir qué tipo de pareja quieres. Pero qué tipo de pareja también puede ser y qué estás dispuesta o dispuesto a brindar. Porque a veces pedimos todo y nosotros no queremos ceder nada, ¿sale? Y si tuviste parejas y hoy no tienes, pues date ese espacio, ese tiempo para ti, para que te des cuenta del por qué, para qué. Y en un futuro estoy cierto y seguro que tendrás alguna pareja desde un lugar más sano. Y si tu decisión, por favor, Reni, escuchas, es no tener pareja, aprende a vivir sano y feliz contigo. También se puede, también se vale. No es cierto que dicen, ay, es que siempre tenemos que estar con alguien. Yo no empato con esa idea. Esas son percepciones ahí como un poco generalizadas. Entonces, pues esas serían las recomendaciones. Sandy, Mariana, les agradezco infinitamente que me hayan invitado a su programa. Y aunque estas mujeres no lo van a decir porque ellas son muy recatadas siempre, contáctenlas, sigan sus programas, son padrísimos. He tenido la oportunidad de escucharlas en algunos otros temas, ¿sí? Y de verdad que tienen mucho aporte a la sociedad. Así como las ven ahí que están así muy quietecitas, muy todo, detrás de este programa hay un trabajo padrísimo de ambas. Y yo, Sandy y Mariana, se los reconozco infinitamente. Les agradezco mucho el espacio para, no para mí, para todos los profesionales y para los radioescuchas que día a día la siguen o semana a semana. Así es que muy padre y felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando el siguiente lunes con otro tema interesante. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en alguno de nuestros programas, doctor Jesús. Y pues que tengan linda tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Y recuerden, próximo lunes en punto de las 6. Adiós. Fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.